El proyecto del tren eléctrico de pasajeros transformará la red de transporte metropolitano en una red de transporte público seguro, rápido, eficiente y cero emisiones. Con más de 80 kilómetros de extensión, esta nueva columna vertebral del transporte comunicará 4 provincias, 15 cantones y más de 200.000 usuarios por día, permitiéndoles viajar de forma rápida, cómoda y segura a sus hogares. Y será una herramienta con la cual podrás recuperar calidad de vida y tiempo, que podrás invertir en tus hijos, tu familia, tus amigos o en vos mismo. El trayecto, dividido en 3 líneas principales con 2 prolongaciones de línea, tendrá 46 estaciones, teniendo como terminales Paraíso, Alajuela y Ciruelas, y como estación central la estación del Atlántico. 10 de las 46 estaciones serán intermodales, para así garantizar un sistema de transporte público integrado y eficiente, siendo un punto de intercambio entre distintos modos de transporte como taxis, buses y bicicletas. El tren 100% eléctrico contribuye con el ideal de mantener ciudades más limpias. Los trenes tendrán una longitud de hasta 70 metros, con capacidad para transportar más de 600 pasajeros. En el trayecto se construirán pasos a desnivel en puntos de alto tránsito vehicular para que tenga una convivencia urbana segura, ordenada y en armonía con los otros medios de transporte. Su frecuencia será aproximadamente de 5 minutos. Podremos desplazarnos mucho mejor a nuestro trabajo, centro de estudio o a estar con nuestros seres queridos en transporte público por ser más rápido y más seguro. Y también tendremos un país más eficiente y más limpio, que ordena su plan de movilidad urbana para darnos calidad de vida.